Hacemos enlace inmediatamente con nuestro compañero Juan Reyes, quien se encuentra en la autopista del Nordeste, y nos va a hablar de la situación de esa ruta hacia Samaná y ese sitio de la capital del país. Gracias, buen día, Juan. Gracias, amigos de Enfoque Matinar, Edith, Altagracia, Franklin. Como dices, estamos en un tramo de la autopista del Nordeste o autopista Juan Pablo II. Destacar que este tramo ha sido definido como un tramo crítico, como podemos ver, ha sido identificado por las autoridades ya con cono, debido a que el mismo se inundó en el día de ayer y ocupó uno de los carriles de esta autopista en dirección Santo Domingo hacia Samaná, lo que provocaba el tránsito nada más fuera por un solo carril. En estos momentos podemos ver que las aguas han comenzado a bajar. Las aguas que inundan esta carretera son las aguas del río Caño Nuevo, acá, después del segundo peaje de esta autopista, definido como el peaje del Naranjal, donde se ha inundado. Destacar que anteriormente, en el mes de noviembre, las lluvias de aquella ocasión se inundó por completo e impidió el tránsito por 2 o 3 días. Ahora mismo las aguas han comenzado a ceder y el tránsito está fluyendo. Hay una unidad de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas que está en la zona para viabilizar y hacerle señas a los conductores que deben de manejar con precaución en este lado. Cándido, si podemos ver acá a mi izquierda cómo el agua que viene del río Caño Nuevo, que viene desde el otro lado de la carretera, se puede ver con la fuerza que va movilizándose. Esto, ¿qué sucede aquí, señores? Pues debajo de esta carretera, en este tramo, hay un pequeño puentecito o un badén por donde el agua pasa por la parte de abajo, pero es muy por debajo. El nivel de las aguas, en la mayoría de las ocasiones, está por encima de la carretera. Si podemos cruzar al otro lado, Cándido, vamos a poder ver, ahora que no vemos vehículos, cómo los niveles de las aguas están siendo retenidos en un tramo por una pequeña montaña donde está la cuneta de agua de esta carretera. Vemos la cuneta, pero si vemos un poquitico más atrás, se nota como si fuera un pequeño muro que impide que el agua llegue, pero se ve que el agua está por encima del nivel de la carretera, pese a que el muro lo retiene. Si el caudal aumenta de este río, aumenta el agua que penetra la carretera, lo que imposibilita el tránsito por esta carretera. También hay que decir que más adelante, antes de llegar a la entrada que comunica de la provincia, el municipio cabecera, la provincia de Monteplata y el municipio de Bayaguana, hay un tramo en construcción. Ayer estuvimos haciendo un recorrido por esta carretera, también visitamos la zona de Samaná, que fue inundada, también la zona de Arenoso, que está inundada. En Samaná hay dos comunidades incomunicadas, de acuerdo al reporte de las autoridades, y lo son la comunidad del Valle, así como la comunidad de Monterrojo. Está previsto que en el día de hoy, de manera extraoficial, hemos recibido la información, que el presidente Danilo Medina visite la zona de Samaná y visite el área de Cambita en San Cristóbal, las cuales fueron las más afectadas en las últimas 24 horas debido a las lluvias. Nosotros estaremos dando una amplia cobertura a esta situación generada por las lluvias en el área del Nordeste, específicamente en la provincia de Duarte, en el Bajo Yuna, el área de la provincia María Trinidad Sánchez, así como Samaná, donde el pasado sábado se inundó el municipio de Santa Bárbara de Samaná y afectando la zona principal, que es visitada por muchísimos turistas. Edith Franklin, Altagracia, nosotros continuaremos, como dije hace un instante, con esta amplia cobertura que ha llevado CDN a los efectos ocasionados por las lluvias en gran parte del país, pero específicamente en esta zona del Nordeste, que incluye la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez, así como la provincia de Samaná. Por el momento es todo. Voy a retornar con ustedes a los estudios.